Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos como cada día a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy jueves 11 de mayo comenzamos con toda la información y actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz y alrededores con los siguientes titulares. Izado de bandera en Arcos de la Frontera por el Día Mundial del Lupus. Desarticulada una organización criminal por la Guardia Civil de la provincia de Cádiz que amañaba partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego. Dos nuevos planes por parte de Diputación de Cádiz para municipios de menos de 20.000 habitantes. Empezamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta Arcos de la Frontera, donde se ha llevado a cabo la celebración del Día Mundial sobre el Lupus. Además, se hizo la izada de bandera en el que participaron tantos representantes del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y organizaciones dedicadas al lupus. Año más, pues visibilizar y poner en valor este día en el que se conmemora y que no es otro fin que darle visibilidad a esta enfermedad que tiene un alto porcentaje de personas que lo sufren y que, bueno, que lo sufren de forma silenciosa, ya que al ser una enfermedad autoinmune muchas veces no es visible porque hay personas que lo sufren y no se ve directamente como si fuera una persona que estuviera enferma o sufriendo una enfermedad, desgraciadamente, pero sí está sufriendo esa enfermedad de forma silenciosa y que le afecta a su día a día y a su normal el normal funcionamiento de cualquier actividad. Y como decía, una enfermedad autoinmune que afecta uno de los síntomas más visibles puede ser la afectación en la piel, pero también afecta a otros órganos de manera interna. Por eso decía que es una enfermedad totalmente invisible en la que lo sufre, o el que lo sufre, pues a lo mejor no aparentemente no está sufriendo nada. Pero creo que es importante visibilizar que enfermedades como esta, como el lupus, puede, pues, con un alto porcentaje, ya que es una de las enfermedades autoinmunes más comunes, dentro de las enfermedades autoinmunes, pues es de las más comunes que se sufre, pues quiero que se visibilice, que eso está, que es de forma silenciosa y quien lo sufre necesita el apoyo, porque es una enfermedad, como digo, autoinmune que no tiene cura y que al final, pues, el tratamiento es sintomático, que es verdad que en los últimos tiempos hay tratamientos en los que, bueno, pues va mejorando de forma significativa el poder llevar una vida totalmente normalizada, pero sí que es cierto que, bueno, pues que no tiene cura y que quien lo sufre para siempre. Y es necesario, pues, días como hoy, visibilizar esta problemática, que como otras enfermedades hay que darle voz y hay que darle, pues, su sitio. Yo quiero agradecerle a Montaña especialmente como presidenta de la asociación Lupus, porque por llamarnos de nuevo, por decir, vamos a poner la bandera, vamos a visibilizarlo y vamos a decir que, bueno, que las personas que padecemos esta enfermedad estamos aquí y que tienen que ser todo el mundo, pues, al final, consciente de lo que sufrimos. Y yo, pues, nada más darle las gracias a ellos especialmente por el trabajo que hacen diario, y hoy, pues, un día para visibilizar y para reivindicar, y como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento, pues, siempre vamos a estar aquí y de la mano de los colectivos para darle voz y darle visibilidad a este problema, a este y a otros que también nos plantea y que creemos que es importante darle visibilidad. Buenos días. Soy Montaña, soy una enfermera de lupus y hoy veníamos a reivindicar el Día Mundial del Lupus y también para hacer ver a muchas personas que tienen el lupus, que no lo saben, a personas que lo tienen y están solas y no la entienden, porque es una enfermedad que nadie la entiende, porque te encuentras mal y no sabes por qué antes del diagnóstico. Entonces, para estar aquí, apoyar, hacer un inciso a lo que ha dicho Saray, no soy la presidenta,
soy una delegada de aquí de la sierra, que me han hecho la delegación de Cádiz, pues me he comprometido con ellos en estar en estos actos y hacer visible esto. Simplemente era eso, que todas aquellas personas que se sientan mal, que no sepan lo que tienen, que necesiten una ayuda, aquí estamos nosotros, aquí está la Federación de Cádiz, que les puede ayudar para todo. Que si no lo tienen, pues mejor, que lo tienen, aquí estamos para ayudarles. Si tienen algunos síntomas, algunas cosas, a cualquier duda que tengan, cualquier persona, aquí estamos nosotros para ayudar. No sé, simplemente eso, que estamos aquí para apoyar y para adelante. Bien, cuando existe una lucha, cuando hay una reclamación, cuando hay una conmemoración, en este caso del Día Mundial del Lupus, hay que apoyarla. Hay que apoyarla porque es una visualización para defender aquellos temas que necesitan de una solución. La Asociación Provincial del Lupus en Cádiz, que tiene su ramificación aquí en Arco de la Frontera, cuya representante es Montaña, pues sigue trabajando para visualizar este tipo de reclamaciones ante los estamentos administrativos oportunos para visualizar esta enfermedad. Enfermedad que padecen muchísimas personas, algunos ni lo saben. Por lo tanto, es algo que sensibiliza a todas las personas a celebrar este Día Mundial. Sensibiliza a las personas, sensibiliza a las administraciones, porque tenemos el derecho, tenemos la obligación de apoyar y ayudar y a colaborar con este tipo de asociaciones para enfrentarnos a esta enfermedad que puede padecer cualquiera, no solamente los que lo padecen, sino también, desgraciadamente, por el número de incidencias que hay, lo puede padecer cualquiera. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Arco se compromete a sensibilizar a la población desde la administración local, poniendo la izada de esta bandera, conmemorando el Día Mundial del Lupus, para aportar nuestro granito de arena a la sensibilización, a la información, al saber sobre una enfermedad que padecen muchísimas personas que son vecinos y vecinos de Arco, que son ciudadanos del mundo. Y por lo tanto, esta va a ser nuestra aportación a continuación con el izado de la bandera en el Día Mundial contra el Lupus. La Guardia Civil de la provincia de Cádiz desarticula una organización criminal dedicada a amañar partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego. La voz de la alarma la dio el propio club afectado, ya que vio comprometido su posible ascenso a una categoría superior. En la operación han sido detenidas 4 personas e investigadas 34 más tras el análisis de más de 100.000 apuestas, cientos de ellas realizadas utilizando mulas de dinero con un beneficio ilícito de más de 1 millón de euros. Los detenidos que realizaban las apuestas fraudulentas estaban vinculados al mundo del fútbol profesional, realizando labores de asesor de pronósticos deportivos. Para garantizar las apuestas, la organización tenía comprados al portero y a un defensa de un equipo de fútbol, quienes recibían cuantiosos beneficios por sus acciones o inacciones. Con toda esta información y tras realizar visionados de varios partidos, se llegó a la conclusión que había goles recibidos al Conil Club de Fútbol, de los cuales eran errores poco comunes para jugadores profesionales de tercera división. La operación ha sido coordinada por la Guardia Civil en Cádiz y la Fiscalía Anticorrupción de Audiencia Provincial de Cádiz, coordinada por el juzgado número 3 de Chiclana de la Frontera. Nos vamos a ir ahora hasta Diputación de Cádiz, y es que la misma Diputación ha creado 2 nuevos planes para municipios menores de 20.000 habitantes, de los que hay muchos de la Sierra de Cádiz, en el que se va a fomentar el asfaltado, además también de personal técnico. Nos lo cuenta el diputado provincial de Cádiz, Javier Pizarro. Cuéntanos cuál es la intención de la reunión que se ha convocado con los ayuntamientos y entidades locales. Bueno, pues realmente era para hablar de los 2 últimos planes que la Diputación
provincial desde el área de cooperación ha puesto en marcha un plan de asfalto que va a servir para los municipios de menos de 20.000 habitantes y las de la provincia de Cádiz, arreglar calles para dar un mejor servicio a su ciudadano, con un montante de 1,5 millones de euros. Y después tenemos otro plan que hemos puesto en marcha, que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y que creemos que era muy necesario para los municipios pequeños de la provincia de Cádiz, en este caso municipio también de menos de 20.000 habitantes, y queríamos pues paliar un poco esa falta de personal técnico que hace falta en estos ayuntamientos pequeños. Vamos a dotar a cada ayuntamiento con 50.000 euros en otra partida importante de 1.400.000 euros, que va a servir para que los municipios pues sean capaces de transformar toda esta capacidad de inversión que tiene, por ejemplo, la Diputación Provincial de Cádiz, que después sabemos que todas las subvenciones, todas las ayudas que la Diputación pone encima de la mesa tiene un trabajo técnico, ¿no? Muchas veces los ayuntamientos pequeños de la provincia de Cádiz nos vemos abocados a estar con la lengua fuera para que estos expedientes vayan a buen puerto. A partir de ahí queremos hacer un balance también con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, de lo que ha sido la legislatura desde el área de cooperación, y cómo no agradecer el trabajo de los técnicos del área en estos 4 años, que han estado totalmente volcados con los municipios de la provincia de Cádiz. Los dos nuevos planes de los que se va a hablar aquí hoy son eso, son nuevos. Hasta el momento, ¿cómo está resultando la experiencia? ¿Qué os llega por parte de los ayuntamientos en cuanto al procedimiento como tal? Bueno, en principio el plan de asfalto ya se ha firmado el convenio. Hoy, a partir de hoy, pueden firmar los ayuntamientos el nuevo plan de contratación de técnico. El plan de asfaltado es una cosa más común, el de técnico es más novedoso, porque es la primera vez que la Diputación no da los servicios desde su área, sino que ayuda a los ayuntamientos que contraten personal para que estén en los propios municipios. No sabemos cómo va a funcionar, pero estoy convencido que la primera idea, que desde el área se trasladó a los alcaldes, a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, fue extraordinaria. Coincide que yo soy alcalde de un municipio pequeño y al final todos tenemos las mismas necesidades. Estoy convencido de que ese plan va a funcionar bien y que si todo va bien se mantendrá en el tiempo. En materia de las próximas elecciones municipales, nos vamos a ir con dos ruedas de prensa desde Arcos de la Frontera. Vamos a comenzar por el Partido Popular desde El Retiro. Presentar cuáles van a ser las medidas. Traemos un gran proyecto político. Hemos trabajado bastante duro para desarrollar pues todas las medidas que creemos más fundamentales para que Arcos funcione, para poner Arcos en marcha. Y también este programa político no es ni más ni menos que la traslación de las demandas de los vecinos y vecinas de Arcos que nos han estado realizando durante todo este tiempo de trabajo, de precampaña, con todas las reuniones que hemos tenido con los colectivos, con las asociaciones, con asociaciones de vecinos, con el mundo empresarial, con el mundo de la cultura. Y al fin y al cabo, este proyecto político, este programa electoral, es el programa electoral del Partido Popular, pero es el programa electoral de Arcos de la Frontera, porque aquí están recogidas todas las demandas que los vecinos y vecinas de Arcos nos han hecho llegar que entendían importantes. Evidentemente hay muchas cosas más que tendremos que realizar, pero hemos entendido que fundamentalmente, principalmente, estas van a ser las medidas que vamos a trabajar, que vamos a poner en marcha, como decía, para que Arcos empiece a funcionar de una vez por todas. En Arcos tenemos una misión muy importante en los próximos 4 años... o ponemos Arcos en marcha o la gente se marcha. Es fundamental que la gente nos dé la confianza, que nos deje trabajar 4 años... para de esta forma poder transformar nuestro pueblo y poder crear y traer la prosperidad que entendemos que Arcos se merece, y también que Arcos vuelva a ser lo que fuera. Insisto, o ponemos Arcos en marcha o la gente de Arcos se marcha. En este sentido, nuestro programa electoral está formado en 4 bloques... y 54 propuestas. Un programa muy ambicioso, muy trabajado, pero un programa que entendemos muy necesario. Es un programa grande porque en Arcos quedan muchas cosas por hacer. Nuestro municipio tiene muchísimas carencias. Ha tenido 8 años de abandono, de un gobierno que no ha mimado Arcos, de un gobierno que no ha trasladado las necesidades de los vecinos a las instituciones públicas. Y por lo tanto es un programa largo porque hay muchas cosas por hacer, pero a eso hemos venido, a remangarnos, a trabajar por nuestro pueblo y, como decía, a poner Arcos en marcha. El primer bloque se llama Arcos limpio, verde, cómodo y seguro. Necesitamos crear
una nueva jefatura de policía local y ampliar la plantilla de policías en nuestro pueblo. La seguridad ciudadana es una prioridad para este partido. No podemos tener a los vecinos asustados y por lo tanto tenemos que estar con nuestra policía local, con nuestra protección civil, con nuestra patrulla verde, para de esta manera pues mejorar la seguridad ciudadana y que nuestros vecinos y vecinas vivan con la mayor comodidad del mundo. Tenemos también que mejorar el servicio de transporte público. Tenemos un pueblo complicado, un pueblo poco accesible en algunas partes, por lo tanto necesitamos que las personas con más dificultad de movimiento utilicen el transporte público y para ello tenemos que incrementar los horarios de transporte público en nuestro pueblo. Tenemos también que aprovechar los recursos naturales que tenemos, por lo tanto tenemos que poner en valor los senderos. Pero los senderos no es solo ponerlos en valor y olvidarnos de ellos, tenemos que llevar a cabo la ampliación de nuestra ruta de sendero y por supuesto el mantenimiento de los mismos. Tenemos que mejorar también el servicio de limpieza viaria, sobre todo en las zonas de mayor afluencia de personas, y tenemos que crear una red de distintos parques caninos por el municipio para que los propietarios de los animales, de los perros, pues tengan donde pasear a estos animales y que de esta forma pues los perros no ensucien el entorno urbano. Creemos que es muy importante también arreglar y remodelar la carretera de debajo de la Peña. Es una carretera que todos conocemos y yo la conozco igual desde que recuerde. Es una carretera poco segura, fundamentalmente de noche. Hace falta alumbrado público y hace falta un acerado para las personas que transitan por allí, pues tengan muchísima más seguridad. En el plano deportivo vamos a efectivamente apostar por todos los deportes. Entendemos que ningún niño se puede quedar sin practicar deporte. Tenemos que trabajar en esto, tanto en los deportes mayoritarios como en los deportes minoritarios. Y una demanda de hace muchísimo tiempo que nos vienen haciendo deportistas de arco, porque en arco hay una gran afición al atletismo, es la creación de una pista de atletismo que dé cobertura a las necesidades que nos plantean los deportistas arcenses, así como la creación de una piscina de verano en el barrio bajo para los vecinos de aquella zona y para los vecinos que viven en zonas rurales, que les coge mucho más cerca que la piscina que tenemos actualmente, y además conseguimos que no haya una masificación en la piscina que tenemos actualmente. Algo fundamental y prioritario, el tema del agua. No podemos permitirnos pagar el agua al precio que la pagamos y estar bebiendo barro. En Arcos de la Frontera tenemos que hablar del agua, que es un problema fundamental que tenemos ya a día de hoy, que tenemos desde hace un tiempo, y yo no escucho al gobierno municipal decirnos absolutamente nada del agua. Este candidato ha solicitado una reunión y una visita a las instalaciones de Aqualia para hablar con los técnicos sobre este problema, porque nos preocupa muchísimo y tenemos que trabajar, y vamos a trabajar para hacer un diagnóstico claro de qué ocurre con el agua en nuestro pueblo y cuáles son las medidas y las alternativas que tenemos para solucionar el problema del agua. Sabemos que lo mismo no es algo fácil, lo mismo es algo complicado, pero nosotros hemos venido aquí a solucionar las cosas complicadas. Las cosas fáciles las puede arreglar cualquiera, y tenemos que trabajar seriamente para que nuestros vecinos de Arco tengan un agua limpia y un agua de calidad. Una de las ideas estrellas, fundamentales, que van a dinamizar la economía de nuestro municipio es la creación de la oficina del inversor. Tenemos que conseguir que toda la gente que quiere invertir en nuestro pueblo tenga un lugar al que acudir en el ayuntamiento para que le faciliten pues en todas las necesidades que tenga administrativas, de inversión, todas las necesidades que tengan de conocimiento de proveedores municipales. En definitiva, toda aquella persona que quiere invertir en Arco tiene que tener un lugar donde acudir, donde se le escuche y donde se le ayude a poner en marcha su negocio. Además de toda aquella persona de fuera, el emprendimiento es algo fundamental. Toda aquella persona que quiere emprender tiene que tener en esta oficina del inversor a los aliados en el ayuntamiento para ayudarle a poner en marcha su negocio. Tiene que ser la casa del empresario en Arcos, y tenemos que conseguir que todo aquel capital que quiera venir a nuestro pueblo se quede en nuestro pueblo. Lo decía antes, o ponemos Arcos en marcha o la gente se marcha. Por lo tanto, tenemos que trabajar seriamente y duro para que todas las empresas que quieran invertir en nuestro pueblo lo puedan hacer. Siempre decimos lo mismo, que la mejor política social es el empleo, pero para que haya empleo tienen que venir empresas a nuestro municipio para que de esta forma puedan generarlo. Además, fundamental para que pueda haber nueva inversión, el plan general de ordenación urbana. No podemos tener
la herramienta urbanística más importante que tiene cualquier ayuntamiento no puede ser la más antigua de la provincia de Cádiz. Y tenemos que, desde el minuto uno, trabajar por la remodelación del plan general para que haya suelo disponible, para que puedan invertir y para que pueda haber un desarrollo económico acorde a lo que las empresas nos demandan y a lo que Arcos necesita. Vamos a trabajar en una gran agenda de cultura, en una gran agenda de ocio, como decía, que la podréis visualizar en nuestro programa electoral, que lo vamos a trasladar en todos estos días de campaña que nos quedan a partir de mañana. Y como decía, 54 medidas repartidas en 4 bloques para poner Arcos en marcha. Aparte, tenemos un programa electoral concreto para los vecinos y vecinas de Gédula, que entendemos que es fundamental. Tienen sus necesidades particulares, al igual que la tienen los de las barriadas rurales, como ya lo hemos explicado antes, y también tenemos un programa específico para el Santiscal, porque también entendíamos que hacía falta pues tenerlo. Lo decía al empezar y lo voy a repetir hasta el último día de campaña: o ponemos Arcos en marcha o la gente de Arcos se marcha, y nuestro trabajo es poner Arcos en marcha. Por eso nos hemos presentado a esta candidatura en estas elecciones municipales de 2023... Este programa electoral, que es el programa electoral del Partido Popular, es el programa electoral de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera, porque ellos nos han ayudado a hacerlo. No nos hemos inventado nada, sino que aquí están todas las demandas de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Así que a partir de ahí le pedimos a los vecinos que confíen en nosotros, porque vamos a remangarnos, vamos a trabajar, y entre todos, entre este equipo que me acompaña, este magnífico equipo de mujeres y de hombres, vamos a poner Arcos de una vez por todas en marcha. Seguimos en Arcos de la Frontera, en este caso desde la barriada de Gédula, donde se ha personado el Partido Socialista, en el que hablan de varios temas importantes relacionados tanto a Gédula como a Arcos de la Frontera. En estos 4 años se ha realizado una inversión de más de 1.800.000 euros, que se dice liero, cuando muchos de los partidos que están en la oposición dicen que Gédula lo tenemos totalmente abandonado. Y os voy a especificar un poquito más en qué se ha invertido ese 1.800.000 euros. Para empezar, se ha invertido más de 800.000 euros en las instalaciones deportivas, tanto que dicen que la tenemos abandonada, donde se han hecho una actuación grandísima, como es el bar de la piscina y un salón múltiple arriba, el cual está costando más de 600.000 euros. Se ha renovado totalmente la pista de furbito, se renovó al principio de legislatura. Los focos, que prometen muchos que vienen ahora, si salen, ya digo yo que dentro de un mes y medio van a estar puestos los focos, que ha sido una inversión de más de 25.000 euros. La iluminaria también de las pistas de furbito. Se han hecho actuaciones también en las calles. Hay que recordar que la calle Santa Tomás de Aquino se hizo totalmente nueva, tanto en la primera como en la segunda fase, donde se ha llevado más de 600.000 euros, 300.000 euros del antiguo equipo de gobierno cuando estábamos nosotros, y ahora. Calle Almendro, totalmente renovada, tanto pavimento, saneamiento, abastecimiento, etcétera. Plan de asfaltado. Hay que recordar que se ha hecho un plan de asfaltado donde se ha invertido cerca de 150.000 euros. Se ha renovado Plaza de la Diputación, calle Narao totalmente completa, parte del Pozo de la Bomba y recinto ferial. Inversión en parques y jardines, es cierto, hace falta un poquito más, pero el tiempo también nos lo ha cortado, que hay que recordar que nos hemos tirado 2 años de COVID. Tenemos un claro ejemplo de lo que se ha hecho en los parques. Se ha puesto un parque totalmente nuevo en la Plaza de la Diputación, y poquito a poco vamos a ir renovando los demás parques, una inversión más de 80.000 euros. También recordad que la calle Fecaridad, cuando entramos, no tenía luz, y a día de hoy tiene su luminaria nueva, totalmente nueva, luces LED, con una inversión de más de 50.000 euros. Una gran demanda que han tenido los vecinos y vecinas, y se la hemos cumplido, que nos comprometimos con ellos. También cabe recordar que este equipo de gobierno apuesta por el deporte, y la demostración está el patrocinio que hemos realizado con el Club Deportivo Gédula, donde será dado más de 7.500 euros en la primera vez, para que el fútbol y lo que es en deporte general pues siga para adelante. Me voy a parar un poquito porque ahora, cuando el alcalde hable, va a contar más en profundidad. Y lo que sí me gustaría es que mañana, día 12, a partir de las 7:30 en la Plaza de la Diputación, será la presentación de la candidatura por Gédula, donde contaremos con el apoyo de todos los vecinos y vecinas, y también me gustaría sentirme arropado. Es decir, yo invito, no penséis que sea un partido u otro, yo invito a que escuchéis, a que escuchéis de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a proponer. Que sea bueno, que comparéis, y después el 28 de mayo decidáis. Que es importante que el 28 de mayo
Gédula siga contando con un equipo de gobierno que sea socialista, progresista y que así podamos seguir avanzando. Creo que es importante la cantidad que se ha invertido en Gédula para mejorar las infraestructuras de Gédula y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Gédula. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Queremos seguir apostando por más cosas que necesita Gédula. Gédula sigue avanzando, Gédula tiene un futuro económico muy importante, actualmente desde el Ayuntamiento estamos gestionando dos inversiones millonarias aquí en el término municipal de entre Jerez y Arco, pero en los límites de Jerez con Gédula, de placas, huertos solares, industrias de energía renovable, por más de 200 millones de euros, que esto va a repercutir beneficiosamente no solamente en Arcos, sino fundamentalmente también en Gédula. Ese horizonte económico se está ahora mismo poniendo los pilares básicos para que dentro de un corto y mediano plazo pueda ser una realidad. Pero nosotros también queremos seguir apostando por Gédula, queremos seguir apostando por sus instalaciones deportivas. Tenemos muy claro que la próxima renovación del campo de césped de fútbol tiene que ser prioritaria, tiene que ser una prioridad para los usuarios, los deportistas de Gédula, y por supuesto no nos vamos a quedar ahí, vamos a intentar por todos los medios de que Gédula tenga una pista cubierta, polideportiva. Creo que en Gédula, con 3.000 habitantes, ya le toca, ya es hora de que tenga esa pista polideportiva cubierta, porque es lo que quieren y desean los vecinos y vecinas de Gédula. Eso y muchas cosas más es lo que pretendemos llevar a cabo en Gédula en la próxima legislatura, en los próximos 4 años, si evidentemente tenemos la confianza, una vez más, de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y de Gédula. Yo, en otro vertiente de cosas, quiero empezar mi rueda de prensa, donde además quiero redundar la gestión que han vendido mis compañeros, la que ha vendido el propio alcalde y el propio delegado de Gédula, pero voy a empezar mi intervención diciendo que no voy a permitir, desde el Partido Socialista, así lo quiero hacer mención y quiero dejarlo bien constancia, que el Partido Popular, que el señor Miguel Rodríguez me siga llamando mentirosa, siga llamando mentiroso al Partido Socialista o siga llamando mentiroso a cualquier miembro de mi equipo de gobierno. Cuando nosotros en el último pleno votamos que sí al plan de pago a proveedores, cuando el plan de pago a proveedores salió gracias al voto positivo del Partido Socialista, el Partido Popular y AIPRO votaron no. Y eso es una verdad. Quiero poner un ejemplo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que me estén escuchando, porque a lo mejor algunos se confunden o no entienden bien lo que es un plan de pago a proveedores, lo que es un plan de ajuste. Si nosotros ahora mismo decimos que vamos a regalar un coche y todo el mundo está contento porque le vamos a dar el coche, pero sin embargo no le doy las llaves del coche, yo estoy engañando al pueblo de Arco. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? ¿Qué es lo que ha hecho Miguel Rodríguez? Las llaves de ese coche, las llaves de ese plan de pago para poder pagar a los proveedores de Arcos, es el plan de ajuste. Si no aprobamos el plan de ajuste, el plan de pago a proveedores no arranca, no se abre, no se puede pagar, no se materializa. Por lo tanto, señor Rodríguez, votando no al plan de ajuste, usted ha votado no al plan de pago a proveedores. Usted ha hecho que sus concejales actuales hayan dicho que no al pago de los proveedores de Arcos de la Frontera. Por lo tanto, no engañe usted. Al igual que a nosotros nos ofendéis llamándonos mentirosos, cosa que es absolutamente falso, porque nosotros, lo he demostrado ahora una vez más, no decimos mentiras, sino que decimos verdad y además lo constatamos con documentación. Nosotros no estamos ofendiendo al señor Rodríguez cuando hablamos de él. Yo personalmente, que es a la que aluden como portavoz del Partido Socialista, no estoy ofendiendo en absoluto al señor Rodríguez ni al señor Leopoldo. Yo no me meto en su aspecto personal, yo no hablo de situaciones familiares, yo no hablo de situaciones anteriores que estén dentro del círculo personal. Yo únicamente me refiero al señor Rodríguez por su vertiente política. Y le hago una pregunta, señor Rodríguez, ¿tiene usted 3 chaquetas de distintos colores en su armario o no las tiene? Porque estamos aquí ahora mismo en Gédula y aquí precisamente los ciudadanas y ciudadanos de Gédula le conocen perfectamente, porque usted fue aquí representante de AIPRO y no hace mucho tiempo de aquello. Usted después se presentó como ciudadano,
como el Partido de Ciudadanos, que quería ganar y sobre todo quería eliminar la derecha rancia, tal como usted la denominó, que yo no lo estoy poniendo ese adjetivo, señor Rodríguez, aunque lo piense igual que usted, pero el adjetivo se lo puso usted, porque las grabaciones están y en los medios de comunicación aparece. Si usted llamó, cuando representó aquí en Gédula a Ciudadanos, como que quería eliminar la derecha rancia, refiriéndose al Partido Popular, que es a quien ahora quiere representar, usted está engañando al pueblo de Arcos. Y eso no es un ataque personal, señor Rodríguez, es un ataque a su vertiente política. Es usted un político en nuestra ciudad, al igual que lo soy yo, y somos esclavos de nuestras palabras y de nuestros hechos. Usted dice que quiere una campaña limpia. Estamos teniendo una campaña limpia. Aquí no se le ofende por nada personal, pero nuestro pasado está ahí. Y usted ha hecho referencia a que qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes de nuestra ciudad con los ataques que usted presupone que son personales. Vuelvo a repetir que ataques personales no hay ninguno, pero yo sí que le pregunto a usted que qué ejemplo le está dando a los jóvenes de la ciudad. Como madre, yo a mis hijas le exijo que sean responsables de sus actos y que si cometen algún tipo de, si hacen algún tipo de declaración, son responsables y además son esclavos de sus palabras. ¿Usted qué le está transmitiendo a la juventud si un día se coloca la chaqueta de AIPRO y da un discurso, otro día se coloca la chaqueta de Ciudadanos y da otro discurso distinto y otro día se coloca la chaqueta del Partido Popular y encima tiene que escuchar lo que ya dijo de derecha rancia? Usted está dándole una clase magistral a la juventud de que se venda al mejor postor. Ahora nos vamos a ir con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que nos habla en referencia a la sequía y lo que se está viviendo en estos momentos, tanto en toda España como en la propia comunidad autónoma. Bueno, bienvenido sea, pero qué curioso que se haga a 18 días, 19 días de unas elecciones, ¿no? Yo llevo 4 años hablando de sequía, llevamos 4 años en Andalucía donde se está lloviendo menos por de la media, o sea, llevamos 4 años de sequía. En los 2 encuentros que he tenido con el señor Sánchez, por escrito y verbalmente, le he hablado del problema que tenemos en la zona más meridional, la zona del sur de España, que afecta a una parte importante de la riqueza de España y de Andalucía, y sin embargo, ni una sola obra. Ahora mismo estamos haciendo obras de urgencia. Andalucía, la Junta de Andalucía, pese a que solamente tiene el 27% de las competencias y de la autoridad hídrica en Andalucía, hemos puesto 300 millones de euros que se están ejecutando y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no llega ni a 10 millones de euros. Eso es lo que saben los ciudadanos de Andalucía. Y ahora se han dado cuenta de que han metido la pata. Ahora ellos se dan cuenta de que no se puede ir por la vida sin tener un discurso del agua, sin hacer políticas del agua. Todo está mal y sin entender las razones que nosotros hemos expuesto. Lo hemos visto con Dayana, donde han expuesto la clara soberbia, ¿no? Incapaces de sentarse con un gobierno. Incapaces. Evidentemente. No hay respuesta. Bueno, la respuesta es la soberbia. Nosotros, tire usted eso a la papelera y después lo haremos. Oiga, no. En los gobiernos se negocia, se dialoga, se habla. Entre el negacionismo de unos y el no hacer nada de otros, estamos nosotros en el medio, como siempre, en el centro. Oiga, la sostenibilidad medioambiental tiene que venir acompañado de desarrollo económico. Si no, no hay sostenibilidad medioambiental. Y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española. ¿Veremos Camacho en esa propuesta para legalizar regadíos después de las elecciones del 28 de mayo? Bueno, yo siempre ya está, vamos a ver, yo estoy abierto, pero evidentemente nosotros tenemos un proyecto de ley y nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra dada, con nuestro programa electoral y con lo que prometimos antes del 19 de junio. Por tanto, el procedimiento parlamentario sigue en adelante. Eso no significa que como proyecto de ley que es, está abierto a propuestas, como siempre lo hemos dicho. Durante las elecciones quedan 20 días y vamos a seguir trámite, por supuesto que está abierta. Siempre nosotros somos en ese sentido, siempre estamos dispuestos a escuchar a los demás y siempre estamos dispuestos a enriquecer cualquier proyecto de ley y lo haremos además con humildad y con una actitud activa, ¿no? Vamos a continuar con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. En este caso vamos a dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuente la última hora en referencia al tiempo. ¿Qué
tal? ¿Cómo están? Siguen las lluvias en el norte del país, comienzan los chubascos en el este, allí se intensificarán mañana viernes, como podemos ver en Cataluña, Comunidad Valenciana o en la región de Murcia. Según el mapa de superficie, se impone viento de componente norte que deja inestabilidad en el extremo norte peninsular y se impondrá viento del noreste en el Mediterráneo, aportando inestabilidad en esa zona. De momento, hoy, según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat, hemos amanecido con intervalos nubosos en el extremo norte del país y con lluvia en el Cantábrico y en la costa catalana. Para esta tarde se esperan precipitaciones en el extremo norte del país, más persistentes en el litoral del País Vasco, donde se podrán acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Se esperan también chubascos en Cataluña, con tormentas en Girona y Barcelona, podrán ser fuertes con granizo y acumular en una hora más de 20 litros por metro cuadrado. En el resto del Mediterráneo se esperan intervalos de nubes, sin descartar chubascos ocasionales, y tiempo estable y seco y soleado en el resto del país. En Canarias todavía los alisios soplarán con intervalos fuertes de viento. Hoy las temperaturas máximas serán bastante frescas en zonas del norte, con valores de 14 grados de máxima en Vitoria frente a los 33 que tendremos de máxima en Sevilla. Mañana por la mañana tendremos predominio de cielo nuboso en todo el extremo norte peninsular, con lluvias en el Cantábrico más persistentes en la costa del País Vasco y en el noroeste de Navarra. En el Mediterráneo se espera cielo nuboso con chubascos que por la tarde se intensificarán en el Mediterráneo, con tormentas y con granizo, pudiendo acumular en una hora más de 20 litros por metro cuadrado, especialmente en el noreste de Cataluña, Mallorca e interior de la Comunidad Valenciana. Continuarán las lluvias en el extremo norte y no se descarta algún chubasco en la zona centro. La cota de nieve estará mañana entre 1.400 y 1.700 metros de altura en el norte del país y entre los 1.800 y 2.100 metros de altura en la zona centro. Mañana las temperaturas descenderán, nos quedaremos en valores de máxima de 15 grados en Segovia. Y de cara al fin de semana seguiremos con más lluvia en el norte y en el este, y el sábado descenderán las temperaturas de forma notable en Andalucía. Y esto ha sido todo por hoy. Para más información no duden en consultar nuestra página web. Y con la información meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, más toda la información de los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz, nos despedimos de este jueves 11 de mayo del 2023. Como siempre, gracias por elegirnos un día más para informarse sobre todo lo que acontece a la Sierra de Cádiz y alrededores, y les esperamos mañana, como siempre, aquí a partir de las 9 de la noche con toda la información en Noticias Sierra de Cádiz.